menudo, ¿ves algo? ¡Contesta, hombre, que si ves algo! ¡No, nada! Se ha burlado de nosotros, se ha largado con los 20.000 dólares. No lo creo. Nadie es capaz de traicionarme. ¡Nadie! Ven. ¿Me quedo aquí de guardia? ¡Sí! Buenos días, jovencito. ¿Has dormido bien? Sí, señor. Manuel, se me ha ocurrido una idea. Escúchame. Le cortamos una oreja y se la mandamos a la madre. Así comprenderá que hablamos en serio. ¿Qué te parece? ¿No es una buena idea? Déjale. No le iba a hacer mucho daño. Quieto. No podemos estropear el negocio. Yo tengo una idea mejor. Hola, ¿qué tal, John? Todo tranquilo, aunque es muy pesado pasarse toda la noche en esa silla. He hablado con el hijo del banquero. Aún no se explica que alguien le haya birlado a Jane. En fin, que la viuda más guapa de Dixon se va. Lo ha vendido todo. ¿Cómo? Se marcha así, de repente, sin hablar conmigo. Regístrale. ¿Hay algo? Ni la sombra de un dólar. ¿Cómo? Maldito canalla, borracho. ¿A quién te refieres? Quizá no haya sido la mujer la que nos ha engañado. ¿Pero qué dices? Anda, monta deprisa. Volvemos a Dixon. Thank you.
no he vuelto a verle. Pero si es de por aquí, tendrá una casa, en algún sitio dormirá, ¿no? Tenía una casa, y muy bonita, pero de eso hace ya 3 años. Ah. Se le murió la mujer y el pequeño Johnny, su hijo, y él se dio a la bebida. Fue precisamente entonces cuando Bill Cochran comenzó a intrigar para conseguir que le nombraran sheriff. Pero la gente aún apreciaba a Fred Leinster. No me interesa su historia, solamente él. ¡Jeff! ¿Recuerdas la botella que me diste hace menos de media hora? La puse en la silla. ¿Y sabes lo que ha pasado? Me la han robado. Bueno, y en vez de alegrarte tanto, ¿por qué no lo denuncias al sheriff? ¿Por qué? Porque sería un viejo idiota si denunciara a uno que se lleva una botella y me deja $500. ¿Y a dónde ha ido? ¿Quién? ¿Mi ladrón? ¿Cómo lo voy a saber? Tomó el camino de la colina, el que lleva al cementerio. Dame whisky. Ya se ha descubierto. Vamos, zurdo.